Hola, muy buenas. Vengo a explicaros un juego de magia muy sencillito de hacer. Tan sencillo que va a ir ubicado en la sección magia fácil. Y de hecho, el mago ni siquiera toca las cartas. Es un juego en el que puedes realizarlo a distancia. En el que puedes llamar a alguien, al que le tengas mucha confianza. No hay ninguna clase de treta con quien hablas. O alguien que se maraville con tus juegos y lo telefoneas y que él, es decir, que esa persona no esté junto a ti, que él adquiera una baraja y le das una serie de indicaciones. También puedes hacerlo yéndote a otro lugar, estando con un grupo de personas, dejando la baraja en manos de cualquier espectador que las mezcle y le indicas. Para efectuar el truco vas a hacer lo siguiente: te vas a pedir que piense un número superior a 10 pero inferior a 20. ¿Por qué esa cifra? Porque si no, no funciona. ¿Cómo ocultamos el juego de la cifra? Alguien que pueda sospechar por qué utilizamos esa cifra. Bien, pues tú le dices superior a 10, inferior a 20, para que no sea demasiado largo. Es decir, necesito que la cifra elegida tenga dos dígitos, pero que para que el juego no se haga muy largo, que sea inferior a 20. Bien. Supongamos que esta persona piensa en el número 14. Perfecto, pues tras mezclar la baraja, él y tú estando en otra habitación, le vas a indicar, antes de nada, que vas a ser capaz de adivinar su carta sin tan solo verla ni un solo momento. Por lo tanto, cuando ha elegido el número, le dices que lance tantas cartas como el número elegido, sin que él te lo diga a ti. Es decir, tú no sabes qué número eligió. Para nada, él piensa 14 y hace lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Que lanzaras esas cartas, la carta que le queda en el dorso, en lo alto de la baraja, que la observe, que la memorice, que la muestre al resto de espectadores y que la devuelva a su lugar. Y que las cartas las recomponga tal como estaban, exactamente igual. Todo eso tú en otro lugar, tú no ves nada, ni sabes el número elegido. Le dices que del número elegido, o sea, el 14, que el dígito final, la unidad de dicho número, que la reste de la parte superior y la pase a la parte inferior. Es decir, pones como ejemplo, si elegiste el 12, pues coges dos cartas y las pasas debajo. Bien, en este caso él eligió el 14, así que ahora 1, 2, 3 y 4. Y tras dicho cuenta, pasará un gato. Mira, además, rima y todo, fíjate tú. Es casualidad, desde luego, no lo tenía preparado, ni mucho menos. Bien, que se disponga a pasar cartas, tú debes oírlo, evidentemente, en ese momento, que se disponga a lanzar cartas una a una y que las vaya nombrando. Y que tú serás capaz de trasnombrar la carta que él eligió, serás capaz de adivinar cuál era su carta, solo con su timbre de voz. Por lo tanto, que intente no hacer ninguna clase de cambio de tono ni de timbre en su voz, que las nombres todas igual. Y él empezará con rey de diamantes, 9 de tréboles, as de diamantes, 4 de corazones, así sucesivamente. Bien, ¿tú qué harás a continuación? En el momento que él empieza a nombrar cartas, como tú estás en otro lugar, solo tienes que hacer lo siguiente: contar las cartas que va pasando. O sea, que cuando él diga rey de diamantes, tú cuentas una. Cuando él diga 9 de tréboles, tú cuentas dos. Cuando él diga as de diamantes, tú cuentas tres. Cuando él diga 4 de corazones, tú cuentas 4. Cuentas 5, cuentas 6, cuentas 7, cuentas 8, cuentas 9, cuentas 10, cuentas 11. Y cuando llegues a la 11, fíjate en el detalle, que la carta que te nombre en la número 11, esa será la carta elegida. Puedes detenerlo de forma inmediata e indicarle que esa es su carta. O puedes esperar que pase un par de cartas más y decirle: espera, 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 un momento. Ya me has nombrado. Quien dice 2, dice 3, dice 4, da exactamente igual, depende de lo que quieras alargarlo. Le dices: ya me has dicho tu carta. Lo habrá hecho en un número, pues en este caso, de un total de 15 naipes. Él habrá nombrado 15 naipes, no va a notar nada extraño, no va a sospechar lo más mínimo, y tú le dices: tu carta es la J de picas, ni más ni menos. Con esta fórmula, con este método, siempre que lo hagas así,
La carta elegida estará en decimoprimera posición. Cuando tú cuentes 11, esa será su carta. Sin ninguna clase de dudas, pruébalo, te funcionará. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.